Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su canal y su espacio de PKXD. Mi nombre es Gamesis y el día de hoy vamos a regalar un pase premium de evento de esta Navidad 2023. ¿Quieres saber cómo ganártelo? Quédate hasta el final de este video. Recientemente acaban de salir los atuendos de Año Nuevo. La verdad es que están bastante increíbles y lo mejor de todo es que cuestan monedas. Yo ya compré el mío, amigos, pero ustedes no se pierdan de esta gran oportunidad. Cuestan 35 mil monedas cada uno, cada outfit completo. Los dos trajes son bastante formales, sobre todo para usarlos en estas cenas de Navidad y Año Nuevo. Yo ya había comprado mi traje, amigos. Al parecer es como un smoking, pero es de color como nieve, como hielo. Vamos a comprar los dos trajes. La verdad es que yo cuando salen ropas nuevas los compro todos los accesorios, más que nada para tenerlos en mi colección. A veces no utilizo siempre los outfits, pero aquí está, amigos, para que ustedes los vean y si lo deciden comprar, que creo que es una buena decisión comprarlos porque realmente cuestan monedas y las monedas son muy fáciles de conseguir si hacen simplemente las misiones y están al pendiente de las recompensas diarias. Los dos outfits tienen también un cabello diferente. Este, por ejemplo, tiene el cabello color nieve, color hielo, pero la verdad es que a mí me gusta utilizar el cabello que uso normalmente porque me gusta mucho este. Así que ya estamos preparados para la cena de Navidad. Por cierto, amigos, ¿qué van a cenar esta Navidad? Por favor, déjenmelo en los comentarios. Sobre todo el paquete es de Año Nuevo, amigos, pero lo podemos utilizar indistintamente, ya sea en Navidad o en Año Nuevo, no se preocupen. Acaba de salir una nueva mascota llamada Pavo Real de Hielo. Yo la verdad pensaba que era un fénix, pero realmente es muy parecido al fénix. Lo que pasa que el fénix es únicamente de fuego y el pavo real puede ser de varios elementos. Está muy bonito y su precio es bastante accesible, 60 gemas. Yo creo que voy a comprar 3. No sé si esta mascota necesita una fusión, pero por si las dudas voy a comprar 3. También pueden comprar otras mascotas, otros paquetes también de Navidad. Por ejemplo, pueden comprar el dragón vikingo, la manticora invernal, el oso polar, entre otras mascotas. La verdad es que yo ya tengo prácticamente todas, solamente necesito el pavo real y este amiguito lo vamos a evolucionar próximamente. Una vez que sale, amigos, este pavo real emite una estela de hielo. La verdad es que está bastante increíble, me gusta mucho. Ya lo quiero ver a su máximo nivel de evolución, pero esto lo vamos a hacer poco a poco, amigos. Ahora sí, amigos, vamos a ver qué contiene el pase premium. A estas alturas, amigos, seguramente muchos de ustedes ya liberaron el pase gratis. Hay muchos artículos que podemos reclamar totalmente gratis. Y en el pase premium, lo más relevante es la armadura de hielo. Esta nueva armadura que salió en esta nueva actualización de Navidad. La verdad es tan poderosa como dicen, pues vamos a averiguarlo. Lo primero que tenemos que saber es que para liberar todo el pase gratis y el pase premium, debemos de utilizar los minijuegos para ganar experiencia. Con toda esa experiencia vamos a subir los 14 niveles y vamos a desbloquear cada uno de los objetos. Diariamente tenemos la oportunidad de ver 3 anuncios, así que yo también se los recomiendo que vean estos anuncios, porque al final solamente si desbloquean el pase premium van a tener la oportunidad de obtener cofres con monedas y gemas. Vamos a desbloquear en primer lugar el pase gratis. En el pase gratis tenemos en primer lugar el gorro conmemorativo de Navidad 2023, un pantalón de Año Nuevo, algunos muebles y sobre todo monedas y gemas. Pero uno de los artículos que me emociona más es el último, que es el suéter. Un bonito suéter con un árbol de Navidad. Vamos a aprovechar para utilizar todos estos muebles que hemos recibido para poder decorar nuestra casa de temática navideña. He aquí el suéter, amigos, que tanto andábamos buscando. Está bastante bonito, me gustan mucho los colores. Y bueno, vamos a vestirnos rápidamente. Miren, este es el gorro que yo obtuve el 2022. Por ahí debe de estar también el gorro del año 2021, una de las mejores navidades, la mejor para mí hasta el momento, así que vamos a utilizar el gorro de Navidad 2023. Ahora vamos a vestirnos el suéter. Como les dije, el suéter la verdad es que es bastante cálido, se ve bastante cálido. Los pantalones son más bien como de Año Nuevo, como del año pasado, se parecen mucho a un traje, a un paquete de Año Nuevo del 2022. La verdad es que se ve increíble, me gusta muchísimo, es un buen atuendo con muchos accesorios gratis que podemos utilizar en estas festividades. Vamos a comenzar con la primera
parte de esta armadura. Es una armadura helada, tiene un superpoder. En un momento vamos a ver qué superpoder tiene. Los premios de gemas son mucho más altos, podemos conseguir un gran número de gemas. Aquí tenemos los guantes de esta armadura, pero aquí salió un regalo, amigos. Este regalo contiene 15 gemas. Vamos por el pantalón de la armadura. Vamos a seguir. 2500 monedas. Tenemos un carrusel de decoración, 20 gemas, los zapatos y por último, amigos, bueno, vamos a tener más monedas, pero sobre todo la última pieza y la más importante de este pase premium es el casco de esta armadura de hielo. Al fin hemos desbloqueado al 100% el pase premium de evento de Navidad 2023. Una vez que hayamos desbloqueado todos los objetos, vamos a poder hacer actividades, generar experiencia, ver anuncios y poder incrementar este número de cofres. Voy a canjear uno y me salieron 1000 monedas. Hay distintas probabilidades, podemos ver aquí en la información de este cofre, pueden salir 10 gemas, 5, 3 gemas, 2 gemas, 2000 monedas, que es lo máximo, hasta un mínimo de 1000 monedas. Bastante bien, amigos, así que yo les recomiendo, si ya desbloquearon este pase premium de evento, hagan todo lo posible para obtener estos cofres y estas cajas con gemas y monedas. Ya nos hemos equipado de esta nueva armadura, la armadura helada. Vamos a poder deslizarnos sobre la tierra y sobre el aire utilizando este poder de hielo. Realiza una especie de surfeo utilizando el hielo, amigos. La verdad es que es bastante bien. Puedes llegar a lugares altos donde no puedas acceder únicamente saltando. Puedes seguirte deslizando utilizando el hielo, el superpoder de hielo, que al parecer lo avienta con su mano. Miren, es muy divertida, sobre todo también es muy rápida. Ya veremos, vamos a tener que hacer la prueba de fuego. Ya saben que la prueba de fuego la tenemos que realizar en la Crazy Run, así que vámonos rápidamente a la Crazy Run y vamos a iniciar una partida, aunque en realidad sería la prueba de hielo. Vamos a empezar una partida rápida de Crazy Run, así que vamos a ir rápidamente corriendo utilizando los superpoderes, o en este caso deslizándonos. Únicamente vamos a quitar este superpoder cuando vayamos entrando a las puertas verdes. Hicimos un total de 41 segundos. Ganamos la carrera, pero siento que todavía necesitamos practicar para mejorar este tiempo, así que no se olvide practicar para hacer el menor tiempo posible. Desafortunadamente, en los demás minijuegos no se puede utilizar este superpoder, está bloqueado, así que hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, en la carrera glaciar tampoco se puede utilizar este poder, pero no pasa nada, amigos. En general es una buena armadura, me gusta muchísimo. El poder me recuerda a un superhéroe. Si sabes de qué superhéroe estoy hablando, por favor déjamelo en los comentarios. Y pues bueno, llegó el momento de saber cómo puedes ganarte esta armadura. Resulta que tengo un código de este pase de evento que puedes obtener todo el pase premium, todos los objetos y esta armadura. Así que lo único que tienes que hacer es escribir tu comentario, decir que quieres participar, qué es lo que más te gustó de este pase de evento de Navidad y utilizar el hashtag Navidad Helada. Por supuesto, dejar tu like, suscribirte si no estás suscrito al canal, redacta tu comentario bien porque si no, luego YouTube lo borra. Mucha suerte. El ganador se va a dar a conocer el día 29 de diciembre, probablemente en un en vivo o en un video grabado. Yo soy Gamesis, nos vemos hasta un próximo video. Adiós.